Bueno, caballeros, en vista que no hay ninguna objeción, doy por aprobado la moción del aumento de honorarios al nuevo presidente del directorio, o sea, yo. Buenos días con todos. Francesca. Franquita, ¿qué haces aquí? Sigo siendo miembro del directorio. ¿Por qué te molesta mi presencia? No, de ninguna manera, quédate nomás. Pero eso sí, calladita, porque a partir de ahora el que da las órdenes soy yo. Mientras tengas la aprobación de la mayoría. Ay, la chiquita no sea mala perdedora. La corporación nunca ha estado en mejores manos. Si tú lo dices. ¿Quién es Helga? ¿Helga? Bueno, es mi enfermera masajista. ¿Y por qué tiene sueldo de ingeniera estructural? Bueno, porque me revisa todas mis estructuras, ¿no? Recursos Humanos me facilitó esta lista de datos muy interesantes. Los envió sus correos. Inclusive en las nuevas contrataciones desde el viernes pasado. Ese viernes que cometieron la ignominia de sacarme de la presidencia de mi empresa. ¿Quiénes son estas señoritas? Marjorie, Brigitte, Scarlett, Priscila, Martita. ¿La Martita de siempre? No es esa Martita. Es otra. Ah. ¿Y también es ingeniera estructural? Por supuesto que no. Decidí hacer algunos cambios en las gerencias claves. Se los iba a decir en esta reunión. Bueno, señores, ya no tengo mucho más que decir. Solo recordarles que su votación no tiene ninguna validez. Según estatutos, yo debía estar presente. Doña Francesca está trapeando el piso con el yuracocho. Ay, mi noni, pero brava. ¿A qué hora entramos? Aguanta, sobrino, tenemos que esperar que nos llame. Me han fallado. Me han defraudado. Pero la vida me ha enseñado que hay que darle una segunda oportunidad a los que se equivocan. Entonces, ¿qué decidimos? ¿Los despido a todos? ¿O hacemos de nuevo esta condenada votación?